¿Por qué me quieto, no? ¿Qué te dije yo? ¡Oh! Ay, no, espera un poquito. Yo estoy buenito. Lo que pasa es que a veces estoy monstruo. Y entonces me da mucha tristeza porque le tengo que morder a la gente porque estoy un vampiro. Espera, ven acá porque no te veo. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo que? Pero estoy un menón, pero a veces estoy un monstruo y entonces estoy muy triste, pero ¿sabes qué? Podemos ser amigos y jugar y cantar, por ejemplo. Oye, no, no me dejes todo lo que voy a llorar. Porque yo quiero conversar con vos un ratito, no te vayas. No, espera un poquito, no. Yo, dame un abrazo. Un abrazo quiero. Un abrazo, no, no, no. Yo me quiero ir con vos. No, porque vos me vale gatolito. Que yo quiero ahora estar con vos. No le vayas a buscar a otro, por favor. Yo soy un minion Drácula bonito y soy tu amiguito. No, a veces no más, porque lo que pasa es que tengo que chupar un poquitito de sangre porque soy un vampiro y no hay una coca de sangre. Yo quería tomar una coca de sangre, pero no hay. ¿En el supermercado hay? ¡Oh, qué lindo eso! Bueno, podemos ir a jugarlo, ¿no? Entonces, al pumping. Y después podemos estar juntitos y jugar a la mopa, a la escondida, a la calesita. ¿Por qué? Si soy un minion. Soy pequeñito, pero soy un minion Drácula. ¿Podemos ser amigos, no? Bueno, pero ¿a dónde te van? ¿A dónde te van? ¿A dónde te van? Pero ese muñequito, yo no tengo alas, me va a querer, me va a querer, me va a querer pelear ese muñequito, yo soy muy bonito. No, ¿con qué pincha la gente? ¿A dónde? A ver, ¿a dónde? A ver. ¡Oh, sí, es cierto! ¡Es cierto! Me voy a ir al doctor para que me saque estos dos dientes, entonces no le pincho a la gente. ¿Qué te vas a comprar en el supermercado? ¡Oh! Esto está muy bueno. ¿Sabes también que está muy bueno? ¿Sabes también que está muy bueno? Hacer el Minion loco. Hacer el Minion loco, mira. Mira, mira. ¡Habla!
Bueno, mañana le vamos a decir a don Jorge que él te trae en el colectivito. ¿Me puedes llevar a mí también en el colectivito? ¿A la escuela? Muchas gracias, porque así yo no me quedo solito acá y me voy a jugar con vos y tu amiguito del jardín. ¿Te parece? Oh, eres muy buenito, muchas gracias, Noah. Te quiero mucho. De nada. Muchas gracias, Noah, muchas gracias. Bueno, está muy bien. Dime algo. Yo soy un Drácula, pero estoy buenito, no le muerdo a nadie. ¿Por qué? Porque ahora tengo una mami que me hace una comida. Oh, mi mami está en su casa y yo a veces cuando soy juguete vengo acá. Y cuando ya no soy juguete me voy a lo de mi mami. Cuando Claro, cuando soy un niño. te va a tu casa. Ah, claro, así como a vos. ¿Vos sos un niño? Oh. Dime, ¿cómo te llamas? ¿Solamente Noah? ¿Tenéis otro nombre? No, solamente Noah. Bueno, está bien entonces. Yo me llamo Minion Drácula. Yo sí tengo dos nombres, uno es Minion y otro Drácula. ¡Ojo! Dime algo. Oye, oye, Noah. ¡Ey! Oye, Noah. ¿Qué estás buscando? Oh, eso está muy lindo. ¿Qué dibujas? ¿Dibujas unas casitas? Oh, ¿y qué dibujas? Amarillo, igual que tu pelo. Y parece un gatito, pero no es un gatito, es un Pikachu. Pero son buenitos. A veces te hacen pichí. Oh, en la casa. Eso no está muy bien. No. O ti. Oh, no. ¿O no? No. ¿Y vos estás ti pichí en la cama? No. No, ya sos un nene grande. ¿No toma bebé? ¿O sí sos bebé? ¿No toma? ¿No sos un bebé? Oh, eso está muy bien. ¿Y qué sos? ¿Un Noah? Oh, hola, Noah, ya te voy a meter, hola. Mira, trae un buenito. No te pinché, ¿viste? Porque tienes los dientes en tu boca. Porque me fui a la doctora de los dientes. Y ella me curó. Me puso un poder. Me puso un poder y no le muerdo más a nadie. Mira, ahora tengo unos dientes, pero no están filosos. ¿Por qué? Porque me fui a la doctora. Oye. Oh, eso está muy mal, chupa sangre, qué asco. Ay, sí. Y también te tiran peditos. Oye, dime algo. ¿Cómo estás? Oye, no le golpees a Barney. Barney es mi amigo.
patita te doy. Muy bien. Vale, ¿por qué no estás? ¿Por qué estás tan callado? Voy a ahogar a mis amigos. ¿Por qué están tan callados todos? Y yo no más hablo, mira. Al final. Oh, ¿por qué tengo un toloco? Porque todos los niños. Oh, los Minions, ¿tenemos un solo ojo? Está muy bueno. ¿Y sabes qué? Yo conozco unos pescaditos que viven en el mar y no tienen ojos. ¿Sabes? Porque no necesitan. Viven muy, 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 muy en lo profundo del mar. Y ahí no hay luz. Entonces, esos pescaditos no necesitan ojos. ¿Por qué? Dime una cosa. ¿Cómo te llama tu hermano? Oh, ¿y es bonito? ¿Es un poco bonito? Juega con. Ah, es un poco más o menos. Y dime por qué es más o menos. ¿Qué hace? Oh, sí. Bueno, dime, ¿por qué tu hermanito es un poco más o menos? Porque es muy difícil que lele. Es muy difícil que leerle. ¿Por qué? ¿Por qué te pelea? ¿Te pelea tu hermano Billy? Oye. Oye, Noah. Hey, estoy hablando contigo, Noah. ¿Me prestas atención? Estoy hablando contigo. ¿Me puedes decir por qué tu hermano Billy es más o menos? Está muy bien. Bueno, le puedes decir, hola Billy, eres muy bueno. Oh, ¿quién está peleando? Eso de pelear no es muy divertido porque alguno sale siempre lastimado. Mejor es, por ejemplo, bailar. ¿Tú sabes bailar? Por ejemplo, si yo digo, Don't you give up, na, 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 I won't give up, na, 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 let love you, don't you give up, na, 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 I won't give up, na, 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 let Tú canta algo. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, tiene tetita un poquito de gracia. Oh, esos son unos pies. Oye, no, ¿qué estás haciendo? Sacarlo porque no tiene más. Una nana. Oh, ¿te diste una nana? Pobrecito. Ahora no tiene más nana. ¿Ahora no tiene más nana? ¿Será que? A ver un poquito. Soy un minion Draculín. A veces me hago caquín. En el pantalón. Porque estoy muy culoso.
A ver, muéstrame los músculos. A ver la fuerza que tiene, muéstrame. Con cara de fuerza. ¿Cómo es? Fuerza con cara. Pero aquí, mira, acá. Aquí. A ver, muéstrame la fuerza que tienes. Eso es muy fuerte. Eso es muy poderoso. Bueno, me tengo que ir ahora. Hablaremos en otra oportunidad. Diles chao a todos. Nos vemos en otro capítulo de No hay sus juguetes. Adiós, diles.